Los invitamos a que vengan al Parque Doña Falla a consumir nuestros productos. Tenemos variedad de productos artesanales para que nos apoyen. Y en este momento tenemos blusas artesanales, mole guisado. Nos faltan miel, salsas, aderezos. Pueden venir y aquí estamos para servirles. Espectrito Show, qué gusto de saludarlos una vez más. Digo, ya dejamos el puerto de Veracruz. Ahora nos encontramos una vez más aquí en la ciudad de Jalapa. Nos encontramos en este fin de semana artesanal, por supuesto, claro que sí, aquí en el Parque Doña Falla, donde, bueno, se celebra siempre cada evento artesanal, cada fin o cada mediado de mes, ¿verdad, amor?
Así es, aquí estamos con todos ustedes, con todos nosotros, con un poquito de tosecita, dice mi esposa, es que ahí el viaje que tuvimos en el puerto, pues, le mermó un poquito la salud, le raspó un poquito la garganta, y luego el TRB, ¿verdad?, que con su aironazo ahí en el, parecía que estábamos en las cumbres, ahí con un fuerte aire que estaba azotando ahí el pobre autobús. Pero bueno, ahora nos encontramos por acá con esta imagen de gala porque, bueno, lo amerita, el programa lo amerita, el evento lo amerita también. Digo, bueno, tenemos tres eventos en este fin de semana artesanal. Desde ayer, en esta parte del Parque Doña Falla, están aquí los artesanos que amablemente ya conocemos, como Enedina, como Minerva, como Araceli, y bueno, todos coordinados amablemente por el señor Jorge López Reyes, que bueno, que está acá de mi lado derecho, que ya está instalando todo su audio para poner sabor y música a este evento. Digo, venimos de rapidito, el día de mañana, domingo, hoy es sábado 15 de febrero. Digo, feliz día del amor y la amistad a todos, si no los felicitamos, amor. Pero mañana también estaremos un ratito por acá. Y bueno, de mi lado izquierdo, al principio de donde, bueno, ustedes ya vieron en las imágenes, el principio de donde entras aquí al Parque Doña Falla, de tu lado derecho, pues están también el barzal del coleccionista, amor, que bueno, regularmente ellos siempre están acá en Plaza Ánimas, pero ahora se pasaron para acá. Ellos a veces también están cada fin de mes están ahí en la Plaza Ánimas mostrando sus funcos, sus muñecos articulables, juegos de video, y bueno, también, como vimos también en las imágenes, al buen Pavel, el caricaturista veracruzano, mexicano, y bueno, donde ahí está presentando su libro Danca, en su volumen 1, 2 y 3, aparte de todas las caricaturas y todos los cartones que hace y que bueno, nos comparte a través de las redes sociales. Yo lo invito a que lo sigan, la verdad lo hace bastante bien. Y bueno, también en medio donde están los coleccionistas están las orquídeas, también está el Festival de la Orquídea, que una vez más abre sus puertas aquí a la comunidad jalapeña, a la comunidad veracruzana, a toda la comunidad en general, a que venga y compre esas orquídeas tan bellísimas que se ven, ¿verdad? De muchos colores, de muchos tamaños, y la verdad están muy, muy padres. Así que pues ahorita Espectrito va a ser el reportero de NB Noticias, porque también pues hay que informar, pero informar con humor. Yo amenacé ahí a los artesanos de que Espectrito iba a presentarse aquí, al menos un ratito, para estar con ellos, para divulgar su información, divulgar su imagen, divulgar todos esos productos que hacen, los productos y servicios que ustedes llevan a cabo. Así que yo agradezco una vez más a Jorge de que me haya invitado, de que me haya aceptado esto, porque a veces entramos sin previo aviso y nada más llegamos y empezamos con nuestro trabajo respectivo. Así que vamos ahorita a ver si podemos, antes de irnos, captar unas entrevistas, y el día de mañana también captaremos algo más para todos ustedes aquí a través de Espectrito Show y NB Noticias, para todos ustedes aquí a través de NB Producciones Televisión, tu mejor frecuencia en internet, porque recuerden que lo mejor de la vida se disfruta aquí. Así que pues vamos a un cortecito comercial, ¿qué les parece? Vamos a un corte comercial y regresamos para unas entrevistas que podamos tener por aquí. Así que vámonos a un corte y regresamos. ¿Cómo están? Soy su amiga Sandra López y quiero invitarlos a que me escuchen a través de NB Producciones y La Hora del Recuerdo. Escuchen mi tema Regresa a mí. Lo mejor de la vida se disfruta aquí. A través de NB Producciones. Televisión. Radio Web. Como café y tequila, lo más nuevo de Banda Sonora Imperial, de los hermanos Reynoso. Ser como el café que tú disfrutas, despertar contigo siempre y hacerte el amor. Ya disponible en las plataformas digitales. En tu evento, lograremos sea todo un éxito. Quiero que me quieras como faltas. Ambiente 100% garantizado. Teléfono 477-273-6660. Visita nuestras redes sociales. No te confundas. Somos Banda Sonora Imperial, la de los hermanos Reynoso. Casi nadie conoce
¿Qué tal, amigos? Soy Sandra López y quiero invitarlos a que no se pierdan el programa de NB Producciones y La Hora del Recuerdo. Excelentes artísticas y mucha música que les va a gustar. Y todo a su alrededor se desapareció. A través de la memoria de descripción y radio web. Una iguana se cayó de la rama de un amate. El porrazo que llevó. Buenos días, soy Verónica Martínez Hernández. Le traigo cuarzos como la geoda, que es para absorber lo negativo, las malas vibras. Piedras naturales, traigo cuarzo amatista, traigo angelitos y pulseras hechas en hilo y otras cosas más en anillos, y estamos aquí en el Parque Doña Falla. ¿Dónde se ubican? ¿Ahorita? En Caxa, local 3, ahí tenemos un local, también puro artesanal. Todo artesanal. Claro que sí. Venimos de Tlacolula, en donde hay minas de cuarzo, cuarzo amatista, que viene siendo como así, cuarzo suelto, y ya lo engarzamos así. Gracias a usted. De las... Perfecto, muy bien, señora, hacer promoción. Pues buenas tardes, estamos aquí en el parque. Nosotros somos de Banderilla, Veracruz. Hacemos guayaberas, blusas bordadas, bolsas para el mandado. Ahorita que ya prohibieron la bolsa, la bolsa de plástico, ya estamos haciendo la bolsa para más económica, para, y en tiempo de frío también hacemos las mañanitas, ¿sí? Estamos ubicados en el municipio de Banderilla. El taller se llama Confecciones Artesanales Los Helechos, y pues 2281-1279-89, y en las redes sociales aparece como Laura Helechos. Ahí sube todos los productos que se elaboran en el taller de nosotros. Sí, hola, buenas tardes. Bien, nosotros venimos de una empresa que se llama Chocola y Café Delicia. Y prácticamente estamos queremos empoderar aquí en la ciudad de Jalapa nuestros productos a base de café. Por ejemplo, manejamos esta línea de chocolates que en su mayoría contienen café. Tenemos 6 variedades. También tenemos el torito con café y por supuesto que manejamos café gourmet. Sí. Nosotros estamos en la ciudad de Jalapa. Y y estamos en prácticamente, así es, donde se pueda. ¿El teléfono de contacto? Sí, claro, al 2281-93-1692, así es, con un servidor. José Rodríguez, para servirle. Hello. ¿Qué quieres? Hola, buenas tardes. Pues, miren, nosotros hacemos lo que son libretas artesanales, están hechas todas a mano, la pintura está hecha en acuarela. Se hace el encuadernado, el empastado y el dibujo, todo se hace a mano. También tenemos lo que son galletas, cacahuates, tenemos lo que son tazas personalizadas, playeras, llaveros, bolsas para ahorita que ya no nos dan bolsas, también tenemos bolsas. Tenemos muchos productos, también se nos olvidó traer los de los encapsulados de joyería, pero también lo manejamos. ¿Cómo lo manejan? Es por pieza. Sí, ¿cómo se llama? Llevan florecitas, tréboles y todo ese tipo de cosas. No más que ahorita sí no traemos de ese producto, pero básicamente es lo que estamos manejando y vamos a meter más producto. ¿Dónde se ubica? Estamos en Corona 13, apenas estamos acondicionando el lugar, pero ya vamos a estar en Corona 13 ya de fijas. ¿Algún teléfono? Le doy el teléfono, el mío, el 2281-579093. Y el teléfono de mi compañera es 40 80 78, también ahí nos pueden encontrar lo que necesiten. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo realizo todo lo que es collares, pulseras, hechos con chaquirón, todo es con técnica de ganchillo o crochet, como comúnmente dicen. Todo tiene un proceso, de hecho, si se fija. Ay, pues no sé cómo decirle, mire. Lo que son las pulseras. La ventaja que tienen estas es que, por ejemplo, estiran, les pueden quedar a varias personas. Este tipo de collar es un diseño diferente como el que yo traigo aquí para las noches de fiesta. Y este otro es diferente porque este es largo. Este lo pueden acomodar en varias formas. Pueden ponérselo así, uno más largo que el otro. Hay personas que lo que hacen es nada más hacerle un pequeño nudito. Se lo ponen como si fuera corbatín o trenzado. Este es el más versátil de todo, porque de hecho se lo pueden poner de cuatro maneras diferentes. Cada juego viene con sus respectivos aretes. Se pueden hacer así, se pueden hacer en espiral, se pueden hacer largos o en bolita como estos. En la Cuarta de Lerdo, número 98, en Coatepec, donde me puedan encontrar. Sí, 2281-910854. Se pueden hacer a pedidos, incluso también para fiestas. Estas las he hecho incluso con pedidos para recuerdos para fiestas, 15 años. Con Evelinda Eunice Medina Ortega, a sus órdenes. Estamos acá al micrófono para que nos invite y nos platique de su producto. Bueno, pues... nosotros tenemos caracoles rellenos de manjar, el manjar es natural, sin conservador. Tenemos panecito de huevo también, hecho aquí con unas manos totalmente jalapeñas. Tenemos tamalitos rancheros de pollo, de hoja de plátano. Tenemos de frijol molido con hoja de aguacate, de pollo con hoja de maíz. Posteriormente, mañana, si gustan aquí acompañarnos, los esperamos con unos de frijol molido con hoja de aguacate. Les esperamos con pipián, de pipián con ejotitos, de pipián con frijol gordo, un atolito de manzana totalmente de frutas, también naturales, atolitos de piña, un cafecito totalmente exquisito estilo Jalapa. Y pues aquí estamos, esperamos que nos vengan a visitar y que consuman nuestros productos, ya que en ocasiones pues no tenemos un espacio así para andarlo difundiendo, un local a donde nos puedan visitar, pero tenemos un número telefónico 2282-103531, una servidora y su familia somos los que lo realizamos, ¿sí? En conjunto con otras personas que nos apoyan también para elaborar y para presentar los productos que nosotros traemos. Mañana vamos a tener una variedad, si gustan acompañarnos, estamos por aquí, los invitamos. Y pues... ¡Ay, Dios mío! ¿El teléfono dónde está? Ok. ¿Ya? Hola, muy buenos días. Pues aquí nos encontramos en el evento del Día de la Mujer Mexicana, en Parque Doña Falla, los invitamos a que nos acompañen. Tenemos variedad de producto, como aquí en esta mesa tenemos salsas caseras, productos caseros Doña Tina. Tenemos por aquí la salsa de chile seco con ciruela pasa, salsa de cacahuate y el mole almendrado. El proceso de estas salsas es que todo está tostado y molido en molino de mano. ¿Sí? Y pues bueno, tratamos de hacerlo todavía casero. Los invitamos a que nos acompañen y pues vengan a degustar. Sí, te vengan a degustar tanto la salsa, los moles, como los dulces típicos, pan, chocolate, café y toritos caseros. Claro. Sobre lo que están exponiendo. Bueno, nosotros exponemos principalmente lo que es la línea de Funko Pop. Nos especializamos un poco más en piezas que son difíciles de encontrar, que algunas que están descontinuadas, que hay pocas existencias, ahí las vamos cazando y las vamos ofreciendo a nuestros clientes. Tenemos piezas como Helga Pataki, esta es una pieza que ya está descontinuada, de hecho en México es muy difícil encontrarla y nosotros pudimos
Oye Arnold, pero manejamos de varias franquicias, principalmente Stranger Things, tenemos de Disney, tenemos, también pudimos conseguir un sombrero loco de Japón, que nos lo trajeron, y más que nada en eso, nos encuentran en Facebook como Yari Collections, y también en las expos estamos colaborando con otros amigos, también vendemos audífonos inalámbricos. En Doña Falle sí, estuvimos antes en Plaza Ánimas, ahí casi nos poníamos, este viene desde Japón. Es una pieza muy difícil ya de encontrar también. Y esta, bueno, esta ya la tenemos apartada, pero en eso nos especializamos, en piezas que son... A los jóvenes les gusta mucho este tipo de arte, ¿no? Jóvenes y adultos de todo. O sea, nos han tocado clientes desde... El coleccionar no tiene edad, ¿no? Ahora sí. Y pues nosotros vamos a Funko Pop, queremos ir expandiéndonos a otras cosas, pero de momento con esto. ¿Cuántos días van a estar? Nosotros nada más hoy, y ya mañana iríamos en la expo de la Autoescala, en el Auditorio del IMAC. También vamos a estar colaborando con ellos ese día. De nada. Pues es así, peluches Pokémon y todos artículos varios de la franquicia de Pokémon, principalmente. ¿Dónde se ubican? La tienda es virtual, es en una página de Facebook. Y ahí, el Hangar 18 se llama. Ahí nos pueden buscar. ¿Y siempre están las... apenas es la primera vez. Sí, somos nuevos. Buenas tardes. Del año pasado para acá, pues, ¿qué tal? Soy Pavel Ortega, soy el autor de Danca. Como ya saben, pues he intentado hacer algo que estaba un poco en desuso, que realmente es un poco como difícil, que es continuar una serie de novelas gráficas. Ahorita ya voy por el número 3, publicado hasta el año pasado, donde lo presentamos en la Conque del 2019. Este año, como no va a haber Conque, bueno, aún no se han pronunciado al respecto los encargados, la decisión fue presentar el número 4 en La Mole dentro de un mes exactamente, los días 13, 14 y 15 en la Ciudad de México. En La Mole vamos a presentar Danca número 4, el día 12 en la tienda de cómics Global Comics Noveno Arte, que se encuentra en la Condesa, vamos a presentar el número 4 también allá. Entonces, pues bueno, va a estar muy padre porque pues hay gente que ya lo sigue en redes, las tiras cómicas que voy sacando de Pastanaga, que es otro personaje que tengo, que es un conejo, y bueno, pues pues va a estar padre, pues porque en el DF pues ya ahí se arman cosas muy grandes y la gente va a la gente que sobre todo las grandes ligas y las ligas mayores, pero pues bueno, yo creo que pues poco a poco se van abriendo más espacios, como por ejemplo en Puebla también. Yo creo que vamos a participar este año en Ficomics, que lo organiza la UAB, la Unión de Bibliotecas de la Universidad de Puebla, y bueno, obviamente como cada año pues repetiremos en la FIL Guadalajara. Buenas tardes, mi nombre es Sonsir Hipólito Ricardes, estamos aquí, yo soy productora de toritos, mi marca es La Tarima, y los toritos es una bebida tradicional de aquí del estado de Veracruz, está vinculada a la música, a la gastronomía, al son jarocho, y precisamente se llama La Tarima porque es donde se reúnen todas las personas a bailar, a la fiesta, al fandango, y está la tarima, está el jaranero tocando, la chica bailando, una muerte que es muy típico de aquí de Veracruz, ¿verdad? De aquí de Veracruz y de México, que el mexicano es el único que juega con la muerte, y que trae una percusión que se utiliza en el son jarocho, que es una quijada de burro. Aquí trae la muerte allí, una percusión. Y bueno, el torito está elaborado con productos naturales, completamente naturales, con fruta natural, con las tres leches, azúcar, alcohol de caña, que es típico del estado de Veracruz. Y bueno, según la fruta que uno vaya prefiriendo, ¿verdad? Yo tengo de cajeta, de café, de guanábana, de coco, piñón, cacahuate y coco. Sí, estos son los 6 sabores que yo manejo. También tenemos
algunas salsas, aquí crocantes con ¿cómo se llama? Ajonjolí, cacahuate, pepita y chile. Y aquí atrás trae una décima el torito, referente a la marca, que dice así: suena al golpe del tacón y al compás del requinteo, siguiendo el contrapunteo del latir del corazón, en el alma una percusión que se llena con la rima, en la noche el sol se imprima, el sudor en el pañuelo, las raíces en el suelo y el tacón en la tarima. Y aquí, ¿sí? Entonces es referente a nuestra marca. Esto porque fue así, ¿no? O sea, a mí me encanta mi etiqueta, mi marca, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy ligada a Veracruz, y que vaya de Veracruz a México y a todo mundo, ¿verdad? Que digan, esto es jarocho, veracruzano, y hecho en Veracruz. Y pues claro, yo invito a todas las personas a que vengan aquí a disfrutar, a ver toda la gastronomía que hay aquí en Veracruz, las flores, libros, todo lo que hay aquí en Veracruz, ¿verdad? Veracruz, sí. Entonces, aquí en Xalapa, Veracruz, mi teléfono es el 2283-24-4603 y toritos-latarima@hotmail.com. Ahí estamos. Muchas gracias y que vengan aquí a ver y a disfrutar, a deleitar. ¿Quiere gusta probar un torito? Gracias, gracias. A ver, señores, señoras y señoritas, señoras y señoritas, muy buenas noches, señores. A todas las florecitas de rostros cultivadores, para probar más bonita de estos pobres cantadores. Ay. Buenas tardes. Nosotros somos Berindo, traemos lo que es un barbecue de tamarindo, se lleva muy bien desde una michelada, una pizza, una hamburguesa, hasta preparar pollo, puerco, pavo, como son las alitas, las costillas, camarones, mariscos, posta de pescado, lo que ustedes gusten. También traemos otro tipo de salsas, pero nuestra estrella es ese, el barbecue de tamarindo. ¿Dónde los encontramos? Aquí en Xalapa los encontramos en Manos Veracruzanas. Que es del DIF, ahí estamos en Los Lagos, en la X, ahí nos pueden encontrar. ¿Algún teléfono? No, ahorita realmente no, sería la página de Face, Berindo, así como se ve aquí, así búsquenlo en Face, Berindo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, nosotros somos un centro recreativo para personas con discapacidad. ¿Por qué es este proyecto? Nosotras como madres de jóvenes, a partir de 16, 17 años, nos pusimos de acuerdo y abrimos este centro porque nuestros hijos en escuelas de gobierno y en escuelas particulares no tienen un espacio como tal. Hay muchas escuelas para Down, hay muchas escuelas para autismo, pero desafortunadamente para PCI y otro tipo de discapacidades ya no las hay. Entonces nos dimos a la tarea de abrir lo que es Meraki, que es un centro de recreativo, no es una escuela como tal, pero es un centro recreativo donde a partir del amor, las artes, las manualidades y el apoyo del público en general, se les da un espacio donde ellos puedan convivir con la sociedad y entre ellos mismos. No es lo mismo tener a un hijo y dejarlo en la casa todo el día encerradito, ¿verdad? Que sería lo más cómodo para nosotros, que buscarles un espacio donde podamos tenerlos felices, ya que llega cierto límite en que ya no pueden aprender, ya no pueden hacer ninguna actividad, ni aprender ningún oficio, y entonces nosotros les estamos abriendo ese espacio donde ellos puedan convivir con más personas con diferentes discapacidades, pero que puedan estar entre ellos y a través de las artes, como es música, baile, yoga, manualidades, se les da la oportunidad de convivir con la sociedad. Apenas estamos empezando, por eso nos ve que estamos aquí, con cosas que las mamás están haciendo, como es esto que es donación
Allá tenemos salsas, malangas, pambacitos. Eso lo estamos utilizando para pagar sueldos, porque no lo estamos haciendo con fines de lucro. Lo que nosotros hacemos es que si llega una persona, se le hace un estudio socioeconómico y de acuerdo a sus posibilidades ella da una aportación mensual. Si hay niños que no pueden pagar, pues entran gratis, ¿verdad? O muchachos. La cosa es que ninguno se quede fuera. Y a eso nos dedicamos. La mayoría de las personas que trabajan con nosotros es de manera voluntaria. María Chuchena se fue a bañar a la orilla del río cerquita del mar. María Chuchena se estaba bañando y un techador por su puerta pasando. Y le decía María, María, te echo tu casa y te echo la mía, te echo tu casa y te echo la mía, te echo la casa.